Estamos grabando. ¿Cómo están, loquitos? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a estar reaccionando al video promocional de Dangeon en Vivito Lunae. Estamos en directo, así que ya saben, pueden pasarse por ahí. No sé cuántos somos, somos por ahí unos cuantos. Hoy día también, viernes, hacemos revisión. Usualmente es todos los sábados, pero bueno. Sin más, no quiero hablarlo más, quiero ver el video. Luego mi divichan rechoncha tu puta madre XDD. No sé cuántos somos, nunca me pongo a ver, si recuerden eso. Tal cual. Un basto. Está en calidad 4K. Commander of the clouds in the rain. Premium, no solo soy pobre. Tasked with watching over the Ambushal Arbor. In reckless arrogance, invoke the transmutation arcanum. Voy a tratar de no hablar mucho. Ya saben cómo lo soy. Punishable by death. Dios mío, okay. You now presume redemption is within your grasp. I stand here to fight for a new life. Esa es la animación de la última, ¿no? No creo que sea tan épica la animación, ¿no? Esa ya. Ok, me gustó bastante. Por obvias razones, creo que no se parece en tema de calidad a la Kafka. Está bueno el video, pero no se compara. Sí, sí, no, o sea, Kafka creo que es o un 9 o un 10. El de Vivito Lunae, yo le pongo un 7. A lo mucho un 8, no creo que sea más que un 8, la verdad. Estuvo bueno, sí me metió hype. Pero lo de Kafka es que era una locura. O sea, lo de Kafka simplemente dijeron, pongamos todo el presupuesto de los demás personajes a Kafka, a ver si logramos rescatar. Aún así no compensó, creo. Pero bueno. De todas maneras, me ha gustado bastante. No es tan guau, pero sí es bueno. No es tan popó. Pensé, cuando me dijeron de que no se compraba mucho, pensé que iba a ser peor, pero bueno, me gustó finalmente. Es que no necesitan vendernos al personaje, ya nos lo vendieron. Eso también. Buenas palabras, la verdad. La verdad que es demasiado. Es que el personaje, solo por lore, ya te lo han vendido. O sea, no necesitan un tráiler épico para vendértelo. Creo que eso es la verdad, es la verdadera razón. Es la verdadera razón por la cual es tal cual. Y falta animación. Sí, faltan bastantes cosas. Por eso, a lo mucho es un 8, pero yo le pongo un 7. Tal cual, loco. O sea, no, solo nos han traído un poquito repollo, como dicen, un copia y pega por ahí de algunas cosas. La nueva animación podría ser esta, ¿no? Que en este caso, literalmente está evolucionando, como ahí pusieron. Esta parte sí me pareció bastante épico. Literalmente el dragón, se mete el dragón en sí. Y literal le salen cachitos, o sea. Imaginario, pero hidro. Creo que con esto nos confirman, ¿no? Que no habrá un elemento de hidro en el futuro, imposible. Pero en verdad me gustó. Finalmente, lo dicho, es un video reacción. En este caso, el video promocional de Vivito Lunae. Vamos a estar dejando, creo que, el video por acá. Mi joyo estrategia. Es que, obviamente, van a ahorrarse plata aquí porque ya lo vendieron al personaje. Mucha gente está hypeado. Donde creo que vamos a ver algo muy fuerte va a ser, obviamente, creo que con el banner de la Fu Xuan. La Fu Xuan, su animación de la última, tiene mucho con lo cual jugar. Pero sí, maloquitos. Sin más, lo dicho, creo que es un 7 de 10. Hasta puede ser un 6, un 8, dependiendo cómo ya, qué tanto hype tengas por el personaje. Pero sin más, soy Agüito de Pollo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y adiós.